Bien, amigos de Turismo de El Salvador, ahora me encuentro en la pista de la Manzanera. Estamos hablando de Endurocross, esto que es un deporte extremo que se practica en Ciudad Barrios y que pues, tienen muchas y muy buenas noticias a los chicos que hacen este gran deporte. Me encuentro ahora con Eric Gómez, quien es motociclista y que pues, también está practicando el Enduro Cross. ¿Cómo está? Bienvenido a Turiciando El Salvador. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, hablemos un poco acerca de este deporte. ¿Hace cuánto tiempo lo están practicando ustedes acá y cuánto tiempo también tienen de ya tener su propia pista? Pues yo de practicarlo tengo 2 años, pero hay personas acá que están prácticamente con 20 años y también tenemos... nosotros practicamos el Enduro Cross, ¿verdad? Pero también tenemos... gente corriendo también en pistas de motocross, ¿verdad? Tenemos a nuestro presidente que es, él corre también en motocross, igual que su hija Marcela y Luis, ¿verdad? Que corren en motocross. Muy bien, tengo entendido también que ustedes tienen ya su propia pista, aquí practican y aquí también hacen competencias. Así es. Por ejemplo, hoy el 26 tenemos lo que es el inicio de nuestro segundo campeonato oriental. El día 26, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana damos inicio. Tenemos varias categorías. Está la iniciación, está infantil, femenina, preexpertos, expertos y veteranos. Bien, hablemos un poco acerca de los obstáculos. ¿Qué es lo que se enfrentan al venir a esta pista? Y bueno, si también hay algunos que nunca la han podido superar. Así es. Por ejemplo, tenemos en nuestra pista obstáculos, tenemos llantas, tenemos troncos, tenemos piedras, tenemos agua, lodo. También tenemos un poco de lo que es cross, ¿verdad? Obstáculos para nosotros poder hacer nuestros saltos y qué sé yo. Soltarse y quedar en el aire, el avión y todo eso. Bueno, hago la invitación también a la gente también que de repente quiera incorporarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Así es, la invitación para todos, ¿verdad? Que no es necesario tener una moto de estas para poder practicar este deporte. Les invito para que puedan, ¿verdad?, a sumarse a nosotros, al Team Pistones Rotos. Están las puertas abiertas para todos, ¿verdad? No solamente para los que tienen moto, también necesitamos más presencia de gente, ¿verdad? Bueno, para y todos. Para que crezca también ese deporte, y ustedes ya tienen campeones dentro de eso. Así es, por ejemplo, hace un par de días hicimos la premiación del primer campeonato. Obtuvimos el primer lugar en categoría novatos, primer lugar en categoría preexpertos, segundo lugar en expertos, primero y tercero en categoría veteranos, primero y segundo en categoría femenino. En fin, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un buen marco de pilotos, ¿verdad? Que sí están dando o poniendo en alto nuestro team, ¿verdad? Bien, amigos de Turisteando, ahora hemos llegado hasta el beneficio de la cooperativa de cafetaleros acá en Ciudad Barrios y vamos a conocer un mirador que, por cierto, me han comentado que tiene una vista impresionante. Eso es lo que queremos mostrarle a continuación, así que acompáñenos. Cooperativa cafetalera acá en Ciudad Barrios es hablar de mucha historia porque es parte también importante del municipio. Para hablar de esto está con nosotros el ingeniero Próspero Enrique Trejo, con quien vamos a hablar de esta cooperativa. ¿Qué tal? Bienvenido a Turisteando El Salvador. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los televidentes.
Hablemos un poco acerca de esa cooperativa, sobre qué trata y qué es lo que ustedes hacen acá. Bueno, la cooperativa data desde 1972, ¿verdad? Aquí estamos aglutinados 694 socios en este momento, pequeños productores, ¿verdad? Los cuales, bueno, la cooperativa se dedica al beneficiado y a la exportación de café, ¿verdad? Aparte de algunos otros servicios como financiamiento que se consigue en términos gruesos para distribuirlos de manera equitativa entre los productores. Bien, acá justamente nos encontramos en un beneficio. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, aquí se recibe el café en diferentes estados, ya sea uva, verde, cereza, pergamino, y se procesa pues para efectos de exportación. Muy bien, ¿y eso hacia dónde lo están exportando ahora mismo? Nosotros le vendemos a muchas empresas, pues son ellas las que nos dan los destinos, pero básicamente exportamos bastante para Alemania. Ahorita estamos exportando para Italia, para Jordania e incluso hemos exportado para Checoslovaquia y para Japón, prácticamente para Europa, para Asia, son los lugares de destino de nuestro café. Bueno, aparte de eso, hemos visto que ustedes tienen también acá un mirador que tiene un nombre bastante interesante también y que muchas personas quisieran venir a conocer. Sí, la cooperativa, nosotros tenemos algún café certificado bajo el sello Rainforest Alliance, en donde tenemos un compromiso social y ambiental, y dentro de ese marco, en ese compromiso, he construido muchas obras, y dentro de eso está el panorámico, el suspiro, que es el que, al que estamos haciendo referencia, que es un punto de distracción pues, para muchas personas. Bueno, muchas gracias entonces por esta entrevista y un saludo para toda la gente que nos está viendo. Sí, muchas gracias, pues invitarlos a que vengan aquí a Ciudad Barrio, año vamos a estar celebrando 100 años del natalicio, el centenario del nacimiento de Monseñor Romero, y es una oportunidad para que no solo El Salvador, sino que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de este pueblo, pues ya dado que solo aquí ha nacido una persona tan emblemática como él.